Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de estas lindas y hermosas flores. Son tres tamaños diferentes: grande, mediana y chica. Y vamos a estar realizando el tutorial de cada una de las flores, de los tamaños. Y esta las voy a utilizar para hacer un ramo de flores con las tres flores. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, para realizar la flor vamos a utilizar, yo voy a estar utilizando hilo color amarillo y hilo color blanco. Y estoy trabajando con una de 2.5. Bueno, vamos a iniciar haciendo cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Bueno, en total de las cadenitas vamos a tener 103 cadenitas. Voy a terminarlas y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 103 cadenitas. Y ahora vamos a iniciar con medios puntos bajos. Vamos a dejar una, dos. Y en la tercera cadenita vamos a realizar medio puntos altos. En la que sigue, en la siguiente, medio punto alto. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar por todas las cadenitas que realizamos. Vamos a ir haciendo medios puntos altos. Bueno, voy a terminar todos mis medios puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de realizar todos los puntos. Medios puntos bajos, altos, perdón. Medios puntos altos y terminamos con 102 puntos altos. Ahora el siguiente paso, vamos a subir una, dos, tres, cuatro cadenitas, giramos y vamos a dejar uno, dos y en el tercer punto vamos a realizar punto alto. Así. Dejamos 1, 2 despacios y en el tercero punto alto. Nuevamente dos cadenitas y contamos 1, 2 y en la tercera realizamos punto alto. Nuevamente 1, 2 cadenitas y contamos 1, 2 y aquí en el tercer punto, punto alto. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta haciendo puntos altos, dejando dos puntos de espacio y dos puntos de cadenitas. Bueno, así vamos a terminar toda nuestra tira. Bueno, aquí ya casi estoy terminando de cerrar. Y aquí vamos a cerrar el último punto. Tenemos uno, dos. Y aquí en donde subimos el primero, ahí en las cadenitas vamos a subir. Vamos a realizar, perdón, el último punto alto. Y en total vamos a tener 34 espacios de donde fuimos formando los puntos altos. 34 espacios. Ahora aquí vamos a subir una, dos, tres cadenitas, formamos punto alto y aquí vamos a realizar cuatro puntos altos. Tenemos cuatro puntos altos, vamos a pasar al siguiente espacio y realizamos
cuatro puntos altos nuevamente. Dos. Tres. Cuatro. Pasamos al siguiente espacio y nuevamente realizamos cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. En total vamos a tener cuatro espacios de cuatro puntos altos. Así. Ahora realizamos una, dos, tres cadenitas y lo pasamos con punto deslizado. Así. Ahora pasamos, subimos una, dos, tres cadenitas y aquí en el espacio voy a realizar tres puntos altos. Uno, dos, tres. Aquí en este punto alto voy a realizar dos puntos altos. Uno y dos. En estos espacios hicimos cuatro puntos altos en cada espacio. Subimos, hicimos tres cadenitas, cerramos con punto deslizado y nuevamente realizamos tres puntos de cadenitas y tres puntos altos en este espacio, en el punto alto, dos puntos altos. Ahora continuamos con tres puntos altos, uno, dos y tres. Bueno, ahora aquí vamos a realizar una, dos, tres cadenitas y vamos aquí mismo, donde estamos trabajando los tres puntos altos, vamos a cerrar con punto deslizado. Pasamos, subimos una, dos, tres cadenitas y pasamos al siguiente espacio y realizamos los tres puntos altos. Tres puntos altos en el punto alto, dos puntos altos. Uno y dos. Pasamos al siguiente espacio y realizamos tres puntos altos. Dos y tres. Vamos a hacer la misma secuencia que hicimos aquí de las tres cadenitas. Una, dos, tres y cerramos con punto deslizado. Nuevamente tres cadenitas. Una, dos, tres. Pasamos al siguiente espacio y punto alto. ¿Ven? Y así de este es. En este trabajo que estamos realizando, vamos a hacer cinco, lo vamos a repetir por cinco veces. Aquí llevamos una, dos y lo vamos a repetir por hasta tener cinco veces en la misma repetición de esto. Bueno, los voy a terminar y voy a mostrarles el siguiente paso. Bueno, aquí se acuerdan que les dije que iba a hacer cinco espacios de los tres puntos altos que vamos formando en el espacio. Bueno, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco los que formamos. No vamos a contar los primeros cuatro que hicimos. Estos no los contamos. Y contamos de donde empezamos a realizar esto. Y aquí están los 5, 3, 4 y 5. Bueno, ahora voy a hacer una cadenita
y lo voy a cortar porque vamos a cambiar el color del hilo. Y al hilo este lo vamos a perder por la parte de atrás en la flor, en el pétalo. Ahora con el color blanco vamos a realizar en el espacio siguiente, vamos a realizar cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Ahora aquí vamos a realizar puntos altos dobles. Una, dos lazadas al gancho. Y aquí en el mismo espacio vamos a realizar puntos altos. Vamos a realizar cuatro puntos altos. Las cadenitas no las vamos a contar. Llevamos dos. Tres. Y cuatro puntos altos en el espacio. Ahora nuevamente vamos a realizar puntos altos en este, en el punto alto amarillo que tenemos aquí, vamos a realizar punto alto doble. Así, un punto alto doble ahí. Ahora subimos una, dos, tres cadenitas y aquí vamos a formar un pico con punto deslizado. Así. Ahora nuevamente tomamos dos lazadas al gancho y aquí en el mismo punto vamos a realizar punto alto doble. Y en total tenemos dos puntos altos dobles en el punto alto. Ahora pasamos al espacio de cadenitas y realizamos cuatro puntos altos dobles. Son dos, tres, cuatro, así. Ahora aquí vamos a realizar una, dos, tres, cuatro cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer punto deslizado. Y aquí ya formamos un pétalo. Ahora realizamos una, dos, tres, cuatro cadenitas y nuevamente en el espacio realizamos los cuatro puntos altos dobles. Tenemos uno, dos, tres, y cuatro. Ahora subimos, ahora en el espacio, en el punto alto, realizamos punto alto. Tres cadenitas, una, dos, tres y aquí vamos a formar un pico con punto deslizado. Nuevamente punto alto en el mismo punto alto. Ahora nos tocan en el espacio cuatro puntos altos dobles. Llevo dos, tres, cuatro. Ahora subo una, dos, tres, cuatro cadenitas y en el mismo espacio realizamos punto
deslizado. Ahora realizamos una, dos, tres, cuatro cadenitas y en el siguiente espacio los cuatro puntos altos. Y aquí ya tenemos dos pétalos formados. Uno y dos. Bueno, y así vamos a realizar por toda nuestra tira hasta completar todos nuestros pétalos. Bueno, aquí ya estoy terminando ya el último pétalo. Y en total de los pétalos que realicé fueron 10 pétalos con el color blanco. Y así fue como nos quedó ya terminada. Bueno, aquí en el último punto vamos a cerrar y voy a subir una, dos, tres cadenitas. Y aquí en este punto de cadenita que tenemos aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Voy a realizar una cadenita y corto el hilo porque aquí ya terminamos de cerrar nuestra flor. Ahora vamos a esconder estos hilos para enrollar nuestra flor. Bueno, esta nada más la voy a enrollar para mostrárselas cómo queda, pero esta no la voy a pegar porque las voy a hacer. Voy a hacer tres tamaños de rosas de estas. Esta es la grande, voy a hacer una mediana y una más chiquita porque quiero realizar un ramo o una, sí, un ramo de rosas, pero de tres tamaños distintos de la rosa. Así que este nada más se las voy a mostrar cómo se inicia para enrollarse. Vamos a Ya ustedes si la van a ir pegando, le ponen silicón o pegamento del que ustedes tengan para pegarla. Y se va enrollando así. Tenemos aquí el inicio donde empezamos. Lo vamos a enrollar aquí de este lado. Y le van poniendo el silicón y se va enrollando. No tan apretada para que no les quede muy apretada, sino que un poco medio flojito para que les quede abierta la flor. Le vamos poniendo silicón y vamos enrollando. También aquí tiene que quedar el mismo nivel la flor cuando la vamos enroscando o enrollando, que no les quede un poco más arriba o un poco más abajo. Tiene que ir siempre la misma altura. Y vamos poniendo silicón y vamos enrollando. Y aquí ya se va a ir acomodando la flor y así la vamos a ir trabajando. Y aquí la vamos poniendo el silicón y la vamos terminando de enrollar. Perdón, aquí le voy a cortar. Terminamos. Y le vamos poniendo el silicón para que se vaya pegando. Se vaya pegando. Y aquí ya vamos terminando de formar y pegar nuestra flor. Y aquí ya la armamos toda. Ya nada más venimos y acomodamos los pétalos para que quede bonita. Y aquí pues ya la terminamos de pegar, le ponemos silicón aquí y un poquito aquí para que se quede pegado el último pétalo. Y pues así ya es como nos quedó la flor terminada. Ya esta la podemos poner en cualquier decoración que nosotros queramos hacer en una aplicación o algo. Y pues para hacerla yo aquí estoy iniciando otra,
pero estas las voy a hacer, como les dije, en ramos de tres rosas. Esta la hice en rojo con blanco, pero no la he terminado, apenas la estoy, estoy formando. Y ahora voy a hacer esta, pero esta voy a hacerla en tres tamaños diferentes. Esta va a ser la más grande. Voy a hacer una más chiquita, mediana, y la más chiquitita, la más pequeñita. Bueno, aquí para hacer la flor mediana, hice 72 cadenitas. 72. Y aquí pues ya es como la primera que hice. Voy a iniciar los puntos medios altos. 1, 2 y en la tercera. Vamos a ir realizando los medios puntos altos. Así por toda nuestra tira, hasta tener 72 medios puntos altos. Bueno, aquí ya completé mis 72 puntos medios puntos altos. Aquí ya subí las cuatro cadenitas y vamos a realizar los puntos altos en la tercera, en el tercer punto. Dejamos dos puntos de separación y dos cadenitas. 1, 2 y en el tercer punto, punto alto. Esta es como la primera rosa que hicimos. Nada más van a cambiar en los pétalos que vamos a realizar, porque esta no va a llevar los cuatro y todos los, como la flor grande que hicimos. Le vamos a disminuir lo del centro y pétalos de la orilla. Así que este procedimiento, que es el primero, bueno, es el segundo y el tercer paso, es lo mismo que vamos a realizar, solo cambia en el aumento de cadenitas, que son menos, y el segundo y el tercer paso ya es lo mismo. Bueno, aquí ya terminé de hacer los puntos altos y terminé con 24 puntos, con 24 separaciones. Ahora aquí vamos a subir para hacer ya lo que son los pétalos. Tres cadenitas. Y aquí en el espacio vamos a realizar cuatro puntos altos. Son tres, cuatro. En el siguiente espacio, nuevamente cuatro puntos altos. En el siguiente espacio, cuatro puntos altos. Bueno, aquí nada más vamos a realizar tres de puntos altos de los cuatro. En la grande se acuerdan que eran cuatro, bueno, aquí solo tres. Vamos a realizar una, dos, tres cadenitas y vamos a pasar con punto deslizado para cerrar estos puntos que hicimos aquí. Ahora vamos a subir una, dos, tres cadenitas y en el siguiente espacio vamos a realizar tres puntos altos. En el punto alto, dos. Dos puntos altos. Uno y dos.
Pasamos al siguiente espacio y realizamos tres puntos altos. Así. Ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y vamos a pasar con punto deslizado. Subimos nuevamente una, dos, tres cadenitas y pasamos al siguiente espacio y punto alto, que son tres puntos altos. En el espacio, en el punto alto, dos puntos altos. En el espacio de cadenita, dos, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora dos, tres cadenitas y pasamos con punto deslizado. Y aquí solo vamos a realizar, ¿se acuerdan que en el primero hicimos 5? En la flor grande, estos son 5. Bueno, aquí solo vamos a realizar 3. Tenemos 1, 2 y vamos a realizar el tercero aquí. Bueno, aquí ya estoy por terminar de realizar el último, el tercero. Y aquí vamos a cerrarlo. Vamos a hacer una, dos, tres cadenitas. Y lo vamos a cerrar aquí con punto bajo. Una cadenita y vamos a cortar el hilo porque aquí ya vamos a cambiar al color blanco. Y pues así ya tenemos 3, esto no los vamos a contar, solo contamos los que hicimos aquí. Este lado tenemos 1, 2 y 3 pétalos. Bueno, aquí vamos a continuar para hacer los pétalos de color blanco. Y aquí lo vamos a pasar. Para iniciarlo, subimos una, dos, tres, cuatro cadenitas, porque aquí vamos a empezar a hacer los puntos dobles. Vamos a realizar 4 puntos dobles, puntos altos dobles. Llevamos 2, 3 4. Las cadenitas que hacemos al inicio no las contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en el punto alto. Así. Subimos 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y aquí donde tenemos esta hebra y esta, vamos a pasar el hilo para realizar un pico con punto deslizado. Ahora nuevamente aquí mismo en el punto alto realizamos otro punto alto doble. Nuevamente en el espacio realizamos 4 puntos altos dobles. Llevamos 3,
4 y subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas y lo cerramos con punto deslizado. Ahora subimos 1, 2, 3, 4 y iniciamos el segundo pétalo realizando los 4 puntos altos dobles. Así como realizamos este, bueno, voy a sacar este hilo aquí atrás para cortarlo. Y así como realizamos este pétalo, vamos a ir realizando todos hasta completarlos. Bueno, aquí estoy por terminar mi último pétalo. Me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el último. Bueno, aquí nos sobra un espacio y aquí voy a realizar 2 aquí y 2 acá para cerrarlos. Y pues no se nota mucho porque como va a ir un poco junto, no se nota. Aquí ya lo voy a cerrar con 4 cadenitas. 4 y lo cerramos con punto bajo. Así. Ahora voy a cortar. Y pues aquí ya tenemos cerrado el último punto, que este pues es el que cierra la parte de la última flor. Y pues ya aquí ya tenemos formado la flor mediana. Ya esta nada más la vamos a ir enrollando para ir formando la flor. Ya ustedes la van pegando o la cosen también si quieren. Si gustan, también la pueden coser, la pueden armar toda y ya después la cosen alrededor de aquí. Y si no, pues la van pegando con silicón o el pegamento que ustedes más utilicen para pegar las flores. Y aquí ya nada más venimos y acomodamos bien los pétalos. Y pues ya aquí quedó formada nuestra flor mediana. Bueno, vamos a comenzar para realizar la más pequeña, la chiquita. Bueno, y esta que es la más chiquita, la más pequeñita, realicé 52 cadenitas. En total 52 cadenitas y pues como ya saben aquí dejamos dos puntos y en el tercero empezamos a realizar los medios puntos altos. Aquí ya los estoy realizando y voy a terminar con 52 puntos medios altos. Bueno, los termino. Pasamos con el siguiente paso. Bueno, pues aquí yo terminé de hacer los medios puntos altos. Y continué haciendo los puntos altos con cadenitas de separación. Y despacio nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 espacios de los puntos que fuimos dejando. Ahora aquí ya voy a subir los 3 de cadenitas para formar los puntos altos. Aquí acuérdense que siempre son 4 puntos altos, siempre. Bueno, y aquí vamos a tener 3 1, 2, 3 espacios de 4 puntos altos.
1, 2, 3 espacios de 4 puntos altos. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora subimos 1, 2, 3 y aquí vamos a realizar 3 puntos altos. En el punto alto, 2 puntos altos. 1 y 2. En el espacio que sigue, 3 puntos altos. Cerramos 1, 2, 3 cadenitas y lo cerramos con punto deslizado. Y así como hicimos este, vamos a hacer otro más. Bueno, y aquí ya terminé el segundo y aquí solo vamos a realizar dos nada más de estos. Ahora voy a subir 1, 2, 3 y lo voy a cerrar con punto bajo porque aquí ya terminamos con este color. Ahora vamos a continuar para hacer los pétalos. Aquí vamos a realizar 4 cadenitas. Y aquí ya realizamos los puntos altos dobles, que son 4. Tres. Ahora vamos a realizar uno en el punto alto, tres cadenitas, 1, 2, 3 y aquí en estos dos puntos que están aquí vamos a realizar un punto deslizado para formar el pico. Ahora aquí mismo otro punto alto doble. Y en el espacio que sigue ya realizamos los 4 puntos altos dobles. Y aquí tenemos realizado el primer pétalo. Ahora subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas y lo cerramos con punto deslizado. Iniciamos con 4 cadenitas, 3, para formar el siguiente pétalo. Bueno, y así vamos a trabajar. Vamos a tener en total 5 pétalos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el último que es 5. Bueno, los voy a terminar y regreso. Bueno, pues aquí ya terminé yo de cerrar ya mi último pétalo. Y así es como nos quedó. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Y esta es la flor más pequeña, la más chiquita. Y esta la vamos a ir formando así de esta manera, igual como hicimos las otras dos. Pero esta pues ya va a quedar más pequeñita, más chiquita porque es más chiquito la tira.
Y a esta quedaría así, de esta manera. Tratamos de acomodar bien. Terminando de acomodar todo. Y pues así ya quedó terminada la flor más pequeñita. Tenemos una que es la más chiquita, la mediana y esta que es la más grande. Bueno, aquí voy a empezar a armar la flor, pero a la flor al principio le voy a lo voy a forrar un poquito de amarillo como hasta aquí y de aquí lo voy a forrar con verde. Y lo voy a poner así triple porque está muy delgadito el alambre. Así que como yo quiero que mi flor doble un poquito, así, le voy a poner este alambre. Y lo voy a poner en el palito de brocheta. Como ahí. Para que mi flor se doble un poquito hacia adelante. Bueno, este alambre o estos palitos los compré aquí y me dice que es de calibre 20, o sea que está muy chiquito. Son para forrar para las flores, pues, pero está para mí, como la necesito, pues sí, está muy, muy delgadito. Así que yo agarré una entera y la corté más o menos a la medida del tamaño que quiero el pedacito. Y pues ya así los voy a forrar. Voy a forrar tres para que me quede un poquito el gruesor o lo grueso que quiero para que quede mi flor. Bueno, y aquí ya solo le pongo al principio. Le pongo un poquito de silicón para poder ponerle el hilo e irlo forrando. Y así aquí le doy vueltas para que se vaya forrando Pues ya también nada más le veo hasta donde lo quiero y le corto y aquí le vuelvo a poner un poquito de silicón, un poquito para que se pegue el resto del hilo que quedó. Y lo tengo así y aquí ya nada más le termino de poner el color verde. Ok, aquí le pongo un poquito de silicón para continuar con el color verde e irlo forrando también con el color verde. Y pues ya nada más lo termino de forrar todo el palito. Vamos girando y solito va enredando, girando y solito va enredando. Y aquí al final un poquito de silicón para tapar todo. Y aquí ya corto el hilo que me queda. Y nada más un poquitito de silicón por aquí.
para pegar el hilo. Y pues ya aquí ya tengo forrado mi palito. Y este se lo voy a poner a la flor. Y este ya con este voy a empezar a armar mi flor. Bueno, y aquí ya voy a empezar a armar la flor. Y le voy a poner poquito de silicona ahí y aquí voy a empezar. Aquí voy a poner el palito forrado porque aquí ya voy a empezar a enrollar la flor. Y esto es, se lo pongo así para que el alambrito no quede arriba, que se vea solo, sino que para eso lo forro para que se vea el mismo color que la flor. Y aquí ya vamos poniendo silicón y ya vamos formando nuestra flor. Y también cuidando que todo vaya junto, el mismo nivel, para que no quede uno más arriba o uno más abajo. Y vamos enrollando. Y miren, aquí ya va formando la flor. Ahora voy a poner más silicona a la pistola. Y así vamos a ir pegando por toda la flor. Vamos a ir armándola y pegándola. Y vamos acomodando. Y aquí pues ya terminamos de pegar toda nuestra flor. Ya nada más acomodamos. Y pues ven, si ven aquí en el centro, no se nota el palito forrado que puse porque lo puse más, un poco más abajo. Y aquí arriba pues ya no se nota nada. Y si se llegara a notar, pues se nota junto nada más el color del amarillo que le pusimos. Y pues ya aquí quedó ya terminada nuestra primera flor. Y aquí solo pegamos
un poquito aquí de este lado para que pegue el pétalo de nuestra flor. Pues ya así quedó terminada y quedan bonitas. Y pues ya esto, ya aquí le voy a hacer lo que es la parte de las hojitas que salen hacia arriba en verde, pero esas las voy a hacer en otro tutorial. Pues así quedó ya terminada nuestra flor, nuestra primera flor, que fue la grande que hicimos. Bueno, y así con este mismo procedimiento voy a realizar esta y la chiquita. La chiquita y la, no, la mediana y la chiquita. Bueno, ya cuando las tenga terminadas estas dos, se las muestro. Y bueno, pues ya aquí ya terminé de ponerles el palito a las tres flores. Y pues así fue como ya nos quedó terminada. Esta es la grande, la mediana y esta es la pequeña, la chiquita que hicimos. Bueno, y pues aquí ya están las tres flores que le voy a poner al ramo. También voy a hacer el tutorial de las hojas, estas que van por atrás de la flor. Estaban aquí así. Y se le pegan así. Voy a hacer el tutorial de las hojas de cada tamaño y también las hojas que le voy a ir poniendo a nuestro ramo, a nuestro ramo de flor que voy a hacer con las tres. Y también quiero hacer como un botoncito de la misma flor, el mismo color pues de la flor, y también voy a tratar de hacerlo, a ver cómo me sale. Y en el siguiente video les subo las hojas, en total cuántas hojas voy a utilizar, y las hojas, las tres que van en cada flor. Bueno, pues hasta aquí yo les dejo el tutorial de las tres flores. En el siguiente video les publicaré el otro video de las hojas y así. Y ya en el siguiente, pues ya armaré el. Les trataré de subir el video armando la cara de flor. Bueno, pues yo hasta aquí les dejo el tutorial de las flores y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.